Señoras y señores, bienvenidos. Esto es Cámara del Crimen. Tenemos que decirles que Miguel Paraíso está de vacaciones, así que le mandamos un saludo. Y comenzamos ya el programa. Les adelanto, uno de los temas de la semana ha sido el caso del carnicero Oyarzún. Ustedes saben muy bien que estaba enjuiciado por haber matado a un ladrón. Un ladrón que había entrado a su carnicería, el hombre era carnicero, y luego en una persecución él termina matándolo. Vamos a ocuparnos de ese tema, van a conocer mi opinión sobre ese tema durante el curso de Cámara del Crimen. Va a ser uno de los temas que vamos a tratar hoy aquí. Vamos a explicar un poquito que la inseguridad en este país, que está tan deshecho en ese sentido, en el sentido de la inseguridad, no se arregla ni con jurados populares. Les dejo solamente ese adelanto, lo vamos a desarrollar más adelante. Bueno, pero comenzamos ya entonces con uno de los primeros temas, con el primer tema, de hecho, de este programa, que es una mujer que apareció dentro de una ladera. El cadáver de la mujer apareció dentro de una heladera y hay un mensaje satánico. Bueno, una historia que merece un impacto. Pero aproximadamente conocer más o menos 4 años hace que se conocía. Mi hija nos llama el sábado a la tarde que no se soportaba el olor, había mucho olor en la casa, en el pasillo. Y resulta que, bueno, como en primer lugar pensamos que era un animal muerto, alguna rata por ahí. Ella empezó a baldear, a tirar agua y el olor no se iba, al contrario, aumentaba el olor. Llegó un momento que tuvo que encerrarse en la casa porque no se soportaba. Bien, amigos. Nacho, vení. Hoy tenemos 2 femicidios. Atención con esto. Hoy vamos a hablar de 2 femicidios. ¿Cómo te va, Nacho? Hola, Ricardo. ¿Todo bien? Todo bien, ¿eh? Bueno, escúchame. Una encuentran el cadáver de una chica dentro de la heladera de su casa. La heladera de su casa. De su casa, muy bien. Y hay en medio un mensaje satánico. Vuelvo a decir lo del principio. La historia, Nacho. Mira, Ricardo, este caso impactó muchísimo en Misiones y llama la atención que no haya llegado aquí a Buenos Aires, por las características que vamos a contar ahora. El espacio donde todo se da es un espacio muy reducido. Ajá. Es un departamento que es un monoambiente, sí, donde varias parejas y familias chica alquilaban en esos departamentos. La sí chica Natalia Samaniego, 22 años. Sí. Es bien en la Avenida Santa Catalina, 2578, cerca de la Avenida López y Planes, en Posadas, capital de Misiones. Bueno. Ella vivía con su mamá. Uh-huh. Empezó a conocer a un joven, Juan Martín Carleis, de 25 años, y un día le dijo a la mamá, me voy a vivir con él. ¿La mamá qué hizo? Le compró una heladera. Bueno. Hace días nada más normal le compró una heladera, y la última vez que la vio fue el sábado pasado, cuando ella fue a buscar el ticket de la compra de la heladera. Mirá cómo es el destino y las historias, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, lo más normal del mundo, se va a vivir con un muchacho, arregla la casa y le hace falta electrodoméstico, una heladera. Y empiezan a convivir. El lunes, a las 7:30 de la tarde. El lunes pasado. El lunes pasado. Esta historia está en pleno desarrollo. Es más, ayer viernes, el imputado se presentó en tribunales con la defensora oficial y también para ser indagado y para hacer los primeros trámites de la investigación. El tema es el siguiente, hay un llamado al 911, sí, un vecino llama, no se escucharon ruidos, ni pelea, ni insultos, ni violencia, ni nada, porque ya el dueño de los departamentos había ido a cobrar y había sentido un olor muy nauseabundo en la zona. Ajá. Y además ya se veía, en las ventanas sobre todo, fauna cadavérica. Ah, bueno. ¿Eh? Un vecino llama al 911, llega la policía, empiezan a forzar la puerta, sí, la puerta no la pueden abrir, sí, y hay una particularidad que es muy importante para la investigación criminal. Sí. La puerta estaba cerrada de adentro. La puerta estaba cerrada de adentro. Es decir, sí, no tenés una puerta forzada para que alguien haya entrado, ni por la puerta de adelante ni por atrás. El misterio no tenés ventana. Cerrada.
Sí. Es decir, ahí la situación se te reduce un montón. Sí, sí. Monoambiente, lugar chiquito, puerta cerrada desde adentro. Bueno, entran y encuentran. Mirá lo que es el lugar. Acá había que cortar la reja. Claro. Había que romper la ventana. Sí, sí. La puerta sí. La tenés que forzar. Sí, sí, sí. La puerta sí. Está cerrada con llave. Están viendo, ¿no? Sí. ¿Eh? Viendo. Un lugar chiquito, un espacio reducido donde si hay una pelea o una discusión es más fácil dominar. Sí, claro. ¿Eh? La bueno, víctima no puede escaparse. No, claro. Sí. Estamos hablando de una pelea de un varón contra una mujer y bueno, hay muy pocas posibilidades, sí. Cuando rompe la puerta la policía, la primera imagen es el hombre, Juan Martín, acostado en la cama. Cuando la policía entra, lo encuentra el tipo planchado. Acostado en la cama. Bueno. Cuando lo empiezan a ver, le ven algunas situaciones, sobre todo en la boca, que tiene que ver con los signos de intoxicación. Ajá. Sí. Siguen revisando el departamento y encuentran algunos fármacos, como el clonazepam, que si alguien los ingiere en altas cantidades, sea tomando agua, sobre todo se potencia si tomas alcohol, te genera una situación de sedación. Sí. Bueno, los policías inmediatamente lo intentan asistir, llaman a una ambulancia, la ambulancia viene, lo reaniman, le salvan la vida, porque corres peligro de muerte por una sobredosis, lo llevan al hospital y le salvan la vida. Pero mientras un grupo de policías se encargaba de salvarlo al hombre, se empezaron a preguntar dónde estaba la mujer. Claro, claro. Sí. Laila a todo esto, dentro de la habitación había un olor tremendo. Un olor tremendo. Insoportable. Sí, y empezaron a aparecer los vecinos a decir que ellos sentían este olor y que venía alterando un poco la situación del barrio. Sí. Hasta el comentario era, ¿habrá algún animal muerto en las cañerías, en un patio, en un techo, en algún lugar? Sí, sí, sí. Bueno, se encuentran con la heladera nueva. La heladera nueva atada por fuera para evitar que la puerta se abriera. Estaba atada la heladera. Estaba atada la heladera. Estaba atada la heladera. Se entiende, se entiende. La heladera estaba atada para que la puerta no se abriera. Cuando abren, sí. Se encuentran con el cuerpo de la mujer envuelta en sábanas. El cuerpo no había sido descuartizado. Y el examen que hicieron los médicos legistas que llegaron al lugar dicen esto es un cuerpo que está en descomposición en una franja que puede ir de 3 a 5 días. Ah, bueno, pero bastante, sí. Y acá viene la sorpresa. Ahí lo tenés al... Este es el que estaba tirado en la cama. Estaba tirado en la cama. Que había tomado sedantes. Estaba tirado en la cama. Sí. Y había escrito una carta, Ricardo. Escribió una carta. Sí, no es una carta larga. Es... Ahí está, mirá. A ver qué te parece. Dice? Lucifer, te entrego mi cuerpo. ¿Sí? Lucifer, te entrego mi cuerpo. Es raro, ¿eh? Es muy extraño porque me parece que el cuerpo que entregó fue el de su novia. Y en el resto de la nota dice para salvar el corazón y el alma de Natalia. Y están escritas las iniciales con sangre, Ricardo. ¿Las iniciales de quién? De él. Las iniciales de él con sangre. Con sangre que se verá ahora a quién corresponde, posiblemente a ella. Y van a hacer una pericia caligráfica para determinar quién fue el que escribió esa nota. Y por otro lado, seguramente va a intervenir alguien de grafología porque depende la grafía de la nota. Sí. Vos podés determinar qué pasaba la psicología de la persona que poneme escribió. De vuelta la carta, la nota que dejó este tipo. Ahí está. Lucifer, te entrego mi cuerpo. Seguí diciéndome, la nota dice... La nota dice, Lucifer, te entrego mi cuerpo para salvar el corazón y el alma de Natalia. Y después las iniciales de él. Es decir, lo que se puede suponer es que... ¿Cómo murió esta chica? Bueno, la autopsia... Sí. Se pidieron una serie de estudios complementarios y sobre todo pool de vísceras, porque lo que se quiere saber es si ella había tomado algún tóxico. Ah, la muerte es por asfixia, es compresión mecánica, manual, no hay lazo. No, es con las manos. Con las manos, no hay puñaladas, no hay balazo. Sí. Y además hay un problema, Ricardo. El hecho de envolver un cuerpo y dejarlo dentro de la heladera, el hecho de envolverlo más el frío de la heladera, vos le cambiás la data de muerte y por lo tanto retrasás la descomposición. Así que ahí hay un problema. El último dato que hay es de la mamá que la vio el sábado. Después empieza... Claro,
Por eso vos estabas hablando de 3 a 5 días. Es sí. un lapso importante, pero teniendo en cuenta que se puede calcular o modificar, claro, entonces el cálculo se hace mucho más difícil y la amplitud de error también. Bueno, te entrego mi cuerpo para salvar yo. ¿Este pibe tiene antecedentes de...? Mirá, no tiene ningún tipo de antecedentes penales, no hay denuncias. Vivía en Posadas desde hace un año. Tuvo un intento de suicidio en diciembre del 2017. Uh-huh. Aparece como que él jugaba al fútbol en Chaco Forever, trabajó como tatuador. Le gustaban mucho los Guns N' Roses. Y hay una cosa que llamó la atención de los psicólogos. Sí. Le gusta un tema de los Guns N' Roses que es crimen perfecto. Bueno, tal vez tenga que ver con eso, tal vez... Habría que indagar un poco más en la vida de este hombre. Bueno, está bien, ese es un dato para tenerlo en cuenta, tenerlo sobre la mesa. ¿Hay una nota con esto? Sí, estuvo nuestro corresponsal Eduardo Sivilla trabajando en el lugar y vamos a repasar la reconstrucción en la escena del crimen. Vamos. Pero aproximadamente conocer más o menos 4 años hace que se conocían. Mi hija nos llama el sábado a la tarde, que no se soportaba el olor, había mucho olor en la casa, en el pasillo, y resulta que, bueno, como en primer lugar pensamos que era un animal muerto, alguna rata por ahí, ella empezó a baldear, a tirar agua, y el olor no se iba, al contrario, aumentaba el olor. Llegó un momento que tuvo que encerrarse en la casa porque no se soportaba. Resulta que al mirar por el muro, vemos que en la ventana que está acá atrás estaban moscas volando, había muchas moscas verdes en la parte interna de la ventana. Entonces, bueno, sospechamos que había la chica que vivía ahí, que la vimos un par de veces, tiene un perrito, sospechamos que estaba el perrito muerto o algo por el estilo, por ahí por el fin de semana, sospechamos que la chica se había ido unos días de vacaciones, qué sé yo. Entonces mi esposo toma la decisión de llamar al 911. Cuando bajan los policías del móvil, tuvieron que forjar la cerradura y bueno, se encontraron con el cuadro terrible de la chica fallecida y del muchacho desvanecido. A mi hija la mataron y no solo con matarle se conformó, sino le envolvieron todo en una sábana y le pusieron dentro de una heladera y permaneció por 7, se calcula de la investigación de que hicieron, que más o menos 7, 8 días hace que estaba dentro de la heladera. A través de la puerta asomaba el pie de la chica. Estaba en estado de descomposición porque apenas abrieron la puerta, el olor venía de ese lugar. Hubieron momentos en que ellos decidieron estar juntos alquilando pequeños departamentos. De ahí que tuvo esa experiencia de compartir la vida con Natalia y si no le fue bien, Natalia volvía conmigo. Lorena me comentaba por teléfono, porque yo siempre preguntaba por Natalia y me decía Lorena que por ahí estaban con discusiones, que por ahí había pelea, de que por ahí Lorena tenía que ir a retirar a su hermana del departamento porque era mucha la discusión y la pelea y hubo agresiones, todo de parte de él. No esperaba yo esas cosas de Juan. Eso determinará la justicia e incidirá en la condena, seguro que sí. Por lo que le hizo a mi hija, cadena perpetua, mínimo. Prefirió terminar la vida de mi hija. Entonces, pues también que se le aplique el máximo de años de encerramiento para que no pueda perjudicar a otra mujer en la sociedad. Hasta el último día de mi respiración en vida voy a luchar y voy a levantar la bandera acá en Misiones, en el Chaco y en todo el país. Pero la bandera de la justicia, que se haga justicia por mí. Bueno, muy bien. El primer femicidio que vamos a tratar en Cámara de Crimen, la mató y se puso a escribir en el Facebook. Después se fue a dormir, me estaba comentando Nacho. Pero bueno, vamos a convocar. ¿Dónde está? Yo no sé dónde está. Así que lo voy a llamar.
Sebastián. Ahí voy, señor. Sebastián. ¿Cómo les va? ¿Qué hace, nene? Me dijeron que tenía que esperar ahí, por eso. No, mira, vos no le hagas caso. Vos no le hagas caso. Vos mírame a mí. Escúchame esto. No se vayan de acá, ¿eh? No, no, no. Porque ustedes tienen unos videos que tienen que ver con la inseguridad o con la seguridad. ¿Vos sabés que una vez yo le dije a un policía, vamos a hablar del tema de la inseguridad? Y me dice, no, inseguridad no, seguridad. Claro. Porque por eso llamamos nosotros. Bueno, cosas de policía. Que es una sección que se llama Captados por la Cámara. Captados por la Cámara infraganti, o tal vez en el momento de... Bueno, Captados por la Cámara. ¡Barrida! Los dejo a ustedes, a ver qué han traído. Me voy a sentar acá. Mirá, Ricardo, Nacho, esto es una provincia de Chaco, ¿eh? Una zapatería. Ahí tenés ya de entrada tenés esta imagen. ¿Por dónde entra? Claro. ¿Por dónde entra? Se las arregló y entró este delincuente. Hombre elástico. Una zapatería que abrió y a las 36 horas pasó esto, le robaron lo que pasa casi siempre. Es un tipo grande. Sí, sí, desalientan a los comerciantes a seguir trabajando. ¿Cuántas veces hablamos de un promedio impresionante en un mismo local de robos? Ahora el promedio tiene que ver con la cantidad de horas con respecto a la apertura de este local, ¿no? Pero bueno, entró por allí. Sí, lo vi. Increíble. Y está robando la computadora, lo que puede, porque la ausencia de los dueños. ¿Se afanó la computadora? La computadora. Y este tipo de robos, cuando hay robo en ausencia de los comerciantes y demás, ¿qué van a robar? Lo que tienen por ahí, el dinero. Pero que queda del cambio. Entra. Es increíble. No, es impresionante, sí. Parece el hombre de goma, ¿no? Rompen el vidrio y entran fácilmente. Me voy a sentar porque ustedes me traen cada cosa. Y lo peor que no lo planifican. Ellos ven la oportunidad y ven por ahí entro, rompen y entran. Es la oportunidad, sí. Qué bárbaro, las 4:00 de la mañana. El hombre es medio noctámbulo. Sí, pero además te digo una cosa. Es un señor que debería estar... Qué bárbaro. No sé, un poco más sosegado, ¿no? Por lo menos aparente una edad, como sí, para estar sí. más tranquilo. A ver qué más. Va, también tiene su particularidad. Es aquí en Buenos Aires, en el barrio de Belgrano. Una señora estaba en el medio de una reunión laboral. Sí. Ahí la vemos. Sale en la Avenida Libertador y Santa María de Oro. Va a buscar un suéter al auto. Y lógicamente, cuando vos abrís el auto... con el cierre centralizado, habilitas todas las puertas. Sí. Entonces, cuando entra, ella entra por una y desactiva todas las puertas, hay un delincuente que le abre la puerta del otro lado sin que ella lo advierta. Ajá. Entonces, la puerta queda abierta. ¿Eh? Ahí eso, lo vas a ver a la maniobra otra vez. Por eso hay autos que con un solo, con una sola apretada te abre la del conductor nada más. Con la segunda te abre todo. Te abre todo. A ver, ¿cómo hace? Ahí tenés un dato. Ahí estaba pispeando. Sí. Ahí está pispeando. Ahí está pispeando. Y cuando la señora destraba, la señora no lo ve. No lo ve. Está del otro lado él. Y deja la puerta abierta ya y se va. Claro. Para después volver. Claro. Porque si el mecanismo fuera como el que dice Sebastián, él hubiera tanteado la puerta y no la hubiera podido abrir. No se da cuenta, Nacho. No se da cuenta, no. Este es el auto que te destraba todo, le deja abierta la puerta. No, pero fíjate la actitud de la señora. La señora se baja. Se va. Tira la puerta, está de espaldas a su auto. Totalmente. Tira la puerta y se va. Claro, con la seguridad de que... Sí, que se robó. De ver, con ninguna seguridad, no lo pensó. Y este pispea un rato y ahí se... Él se había visto, ya habían hecho un pequeño trabajo de inteligencia, que ella tenía un maletín atrás, en la parte trasera del auto, donde había dinero, había papeles, había chequeras. Y además te digo, en esta zona de Palermo, el tipo está perfectamente vestido, parece un oficinista. Mirá, esto blanco de ahí, es del cuello de la camisa. El cuello de la camisa. El tipo está... está camuflado. Una torrante, pero bueno, una torrante bien vestido. Son chorros oportunistas, no están armados, no tienen violencia. No. Los descuidistas, ¿eh? La mujer, mirá. Ahí cuando entra para agarrar sus cosas, no se da cuenta de la puerta de atrás. Y el otro auto que está adelante es del cómplice. Ah, el que está adelante. Claro. Es lo que dice Sebastián. Ahí va, ¿ves? Cuando se va, ni se fija en el auto. Ya lo deja cerrado. Ya te dejó abierta la puerta, te saca el maletín, se sube al auto y se va. Y ahí va el otro. Lo que pasa es que, bueno, te queda justamente captado por las cámaras. Pantalón chupín, mirá. Vienen.
Bueno, no. Esto quedó en la seccional no, 31. Que después se van ahí a los negocios de moda y se compran la ropa de última. Y mirá lo que tenemos ahora. Cuando tu compañero es el peor cómplice en realidad y es la peor parte. Porque son dos delincuentes que en Tucumán. Es increíble, ¿eh? Mirá, vienen a robar armado, revólver. Y este también armado le pega. Qué bárbaro. ¿Qué hace? Le pegó sin querer al compañero, al cómplice. ¿Qué le pegó un tiro? Ahora lo vamos a ver de nuevo. Ya ahí terminan de robar, pero el otro ya está herido allá en el brazo izquierdo. Por eso se quiere ir. ¿Qué lo debe estar insultando? Y este, bueno está terminando de robar. Es atorrante. Es increíble. ¿Eh? Es un kiosco, una casa de comidas. Entró a robar, entonces estos dos delincuentes entraron a robar. Y, claro, fíjate que cuando entra ya viene manipulando el arma, el delincuente, y se pone justo en la línea de fuego, si es que tenía pensado tirar. Sí, son dos, lamentablemente, peligrosos mamarrachos. Peligrosos. ¿Eh? Ahí está. Adelante, claro. Luego soltar. Imagínate. Menos mal. Eso. Menos mal. Que el tiro se lo dio entre ellos. Menos mal. Pobre hombre ahí que. Estaba mirando el celular tranquilo, ¿no? Ahora no tiene ningún empacho en tirar, porque ¿por qué tiró el otro? Y está en la misma línea de tiro que el empleado. ¿Por qué tira? Mirá. Ahí está, ¿ves? Mirá. Sí, para mí se le escapa, ¿eh? Para puede mí ser que se le escape porque son, bueno, en fin. Le podría haber pegado al empleado tranquilamente. Bueno, esto fue en Concepción, en Tucumán. ¿Esto fue en Tucumán? Sí. Estos son los casos captados por la cámara. Nacho, aguantame un segundo. Me voy allá a la oficina. Que me voy con Seba. Escuchame una cosa. Sí. Habíamos dicho al inicio que tenemos dos femicidios. Ya contamos uno, el de Misiones, pero vos tenés otro. Vamos a acercarnos acá, en la provincia de Mendoza, ¿eh? Sí, en la provincia de Mendoza tenemos que hablar de Janet Zapata. Ahí tenemos la imagen. Sí, la verdad es que lamentablemente los femicidios, ni hablar de que hoy tenemos dos en un mismo programa, vienen los femicidios ocurriendo lamentablemente en la Argentina. No los vamos a alargar, ¿eh? A ver, el tema de los femicidios, no vamos a dejar de hacer, de comentarlos cuando ocurran, y ocurren con mucha frecuencia. No es una cuestión de momento, para nosotros no lo es. Ojalá fuese una cuestión de momento si se acabasen, pero no se acaban, continúan. Y hoy tenemos justamente dos historias que tienen que ver con eso. Las hacemos por ese motivo, porque no dejamos los temas, no los abandonamos los temas. Disculpame, pero me parece que había que decirlo. Dale. Totalmente. Bueno, Janet Zapata, que tenía 29 años, finalmente esta joven, una chiquita de 5 años, fue asesinada. Y lo que tiene este también caso en particular, pero que está en común en otros casos, es que el principal sospechoso, el marido, en su momento encabezó las marchas para buscar a la víctima, que en ese momento estaba desaparecida. Sí. Pareja participó de la marcha. Ahora vos fijate, ¿no? Porque ahí tenemos una imagen ya del marido que hoy estamos en pleno juicio por este caso, que ocurrió el 21 de septiembre, empezaba la primavera, de hace 2 años, el 2016. Sí. Ese hombre que justamente está en una manifestación, en esa imagen, están tratando de calmarlo porque estaba angustiado, no sabía dónde estaba su mujer. Bueno, la había mandado a matar. Dos sicarios. ¿La mandó contrató a matar? Sí, sí, sí. ¿A cuántos contrató? A dos. A un verdulero y a un changarín. Pero bueno, justamente, antes de seguir hablando del caso, porque estamos en pleno juicio, hay una acusación contra 3 personas, vamos a ver el momento en que este hombre, de esta manera, se manifestaba. Estaba indignado, se quebraba prácticamente porque estaba buscando a su mujer a la que él mismo había matado. Damián, una situación muy difícil. Fuiste la última persona que lo vio. ¿Qué nos podés contar? Ya has contado, pero volvenos a contar lo que pasó. Tranquilízate, Damián. Vení. Ya ha dicho lo que tenía que decir, chicos. Ya está, no. ¿Todavía no hay veredicto? No, todavía no. Es un presunto... Claro. Es un presunto canalla. Hay que decir presunto porque todavía no hay juicio. Es un presunto... ¿Sabes la duda que me queda cuando uno ve? Porque esto pasa casi siempre, en muchos casos. Llora el que después es acusado. Sí, no pudo ni hablar. Bueno, ¿por qué llora? ¿Está simulando un llanto o llora por todo lo que sabe que se mandó? La macana que se mandó y todo el infierno que está, obviamente, viviendo él. Es un asesino, supuestamente, por ahora, pero sabe que hizo la peor. Pero, por supuesto, yo creo que no, que el tipo está representando un papel.
es un actor. La mejor manera de no referirse al tema es lloriquear. Sí, y ni habló. Por eso, ¿por qué no habló? Es un presunto. Listo. Sí, porque en todo caso después se quiebran y hablan, es verdad. Pero no, nunca lo reconoció. No. En teoría, bueno, ahora... Bueno, ahora te digo una cosa. Hay un juicio, se lo tienen que probar. Pero de acuerdo con lo que hay hasta ahora, por algo lo mandaron a juicio, de acuerdo con lo que hay hasta ahora, es un presunto canalla. Y de fondo estamos viendo la zona del Algarrobal, la zona de Las Heras, en la provincia de Mendoza, donde encontraron finalmente el cuerpo. 5 días estuvo desaparecida la víctima y entonces lo que decíamos, desapareció. Obviamente él dice que fue a dejarla porque se iba a tomar un colectivo, iba a comprar al shopping, ropa para la chiquita, y entonces él después se abre camino, se van, se separan, se iban a encontrar de nuevo. Bueno, eso no pasó. Llamado, ¿cómo la mataron? Búsqueda. A golpes y balazos. En definitiva, la causa de la muerte es disparo de arma de fuego. De hecho, la carátula es homicidio agravado por el uso de arma y por precio o promesa remuneratoria. La acusación, obviamente, la prisión perpetua para él el día de mañana si lo acusan de esto, ¿no? Exactamente. Precio o promesa remuneratoria es pagar por... pagar para que maten. Pagar para que la maten. Así que estamos en pleno juicio. Lo que dicen el verdulero y el changarín, que prácticamente la voz de ellos es el hermano de uno de ellos, es que... En realidad, yo hice un pozo, dice el changarín, pero sin saber para qué iba a ser. Sí, pero le pagaron 15 mil pesos, señor. Nunca, usted hacía pozos. ¿15 mil pesos para hacer un pozo? Claro. No, bueno, dice, no, a mí no me pagaron 15 mil pesos, dice el hermano que le dijo el acusado. Le pagaron 500 pesos, con lo cual era un número normal para el trabajo que él solía hacer. Bueno, está por verse eso de... Está demostrado, en teoría hay pruebas para entender que pagó 15 mil pesos el marido de la víctima para que estos dos personajes que ahora también están en pleno juicio la maten, hagan un pozo en pleno descampado donde vimos y la dejen semienterrada en ese lugar. En definitiva, hubo una pista, alguien llamó y además hubo un testigo que vio algo raro, llegaron los bomberos y la encontraron lamentablemente. Vamos a continuarlo este caso para ver si podemos decir, sacando la palabra presunto, que es un... Vamos a ver, ahora no se puede decir... O afirmar con seguridad. Pero para un juicio. Claro, y para completar la información, Alejandro Costanzo, nuestro compañero, hizo un informe con la familia directamente. Dale. Janet tenía 29 años cuando desaparece. Y cómo era especial. No solamente porque en este momento ya no la tengamos, sino que de verdad... Era luz. Ella desaparece el 21 de septiembre de 2016 en inmediaciones de un centro comercial en el departamento de Guaymallén, La Barraca. En el momento que desaparece estaba con su pareja de 8 años, Damián Minati. Minati siempre permaneció con nosotros, siempre. En esa marcha estaba junto a nosotros y lloró ante las cámaras. Y permaneció siempre al lado mío, mi familia y yo desconociendo de que él era el ideólogo de todo desde un principio, que pensó cada cosa que iba a decir y que iba a hacer. Mi hija fue encontrada enterrada, tapada con cal, con tierra y con plumas de gallina, porque en el lugar se tiraban desperdicios de una avícola. ¿Qué creo yo personalmente? Que él es el autor material y que las otras dos personas lo ayudan. Llevo casi 2 años abocada totalmente a que mi hija tenga justicia. Y solamente mi cabeza se concientizó para eso, para pedir y luchar para que mi hija tenga justicia. Y en el nombre de mi hija, todas las mujeres y niñas que en algún momento son muertas, asesinadas a manos de psicópatas, porque en nuestro caso es un psicópata. Que de algo tiene que servir y a otras mujeres, a otras, y sobre todo a otras familias que no vivan lo que nosotros vivimos, que teníamos, vivíamos con el enemigo y no sabíamos. Para otras mujeres, porque mi hija ya no está. A mi hija no la recuperamos más. Mi hija perdió la vida en manos de un psicópata.
Estas son las causas que se acumulan, se acumulan, se acumulan, se acumulan y que ustedes no conocen o no conocen su dimensión porque quedan tapadas por las noticias, por otras noticias, por otros crímenes, por situaciones políticas, etcétera, etcétera. Pero esto es lo que ocurre permanentemente en la Argentina. Le había adelantado al inicio del programa que iba a referirme al tema del carnicero Oyarzún, de Daniel Oyarzún, y lo vamos a hacer ahora. Usted sabe que Daniel Oyarzún, en este momento que ha sido absuelto por un jurado popular, y yo apuesto a los jurados populares, me parece un sistema de administrar justicia que es, es beneficioso, aunque pueda provocar polémicas, como puede pasar en este caso, que provoca polémicas, yo apuesto al sistema de juicio por jurados. A lo que no apuesto es al sistema que todavía subsiste del Poder Judicial frente a los hechos de inseguridad. Me voy a explicar. Vamos al caso Oyarzún específicamente, y usted se va a dar cuenta que hay una mitad que nunca se trató o que se dejó de lado. Todos seguimos lo que pasaba con Oyarzún, porque Oyarzún era un laburante, un carnicero al cual le fueron a afanar plata. ¿Quiénes? Dos delincuentes, dos atorrantes en una moto. ¿Sí? Le afanaron plata, encima al día siguiente él tenía que pagar a proveedores y le sacaron 5.000 pesos. Para el tipo era muchísima plata. Encima, uno de los dos que le fue a robar, al irse de la carnicería, dispara dos tiros, tanto como para que no lo vayan, que no saliera Oyarzún a perseguirlos. Oyarzún salió igual. O sea que ya hay alguien de los dos ladrones que dispara dos veces en la carnicería. Alteño está vivo. Está vivo, fue el que se llevó la plata, que hasta donde se va, sabemos, nunca apareció, las 5 lucas. Y este tipo está preso. No le estoy hablando del que Oyarzún atropella, le estoy hablando al que iba con el delincuente que murió. Iban dos en una moto, ¿no? Bueno, el de atrás es el que dispara dos tiros para que Oyarzún no salga y es el que después, cuando Oyarzún sale y lo va persiguiendo para recuperar la plata, acción absolutamente legítima, defensa de su vida o de sus intereses, de sus derechos, y uno de los derechos es el de la propiedad, es el tipo que le dispara dos veces ahí, lo dije por tercera vez, pero cuando Oyarzún lo persigue, es el tipo, Marcos Alteño, que le dispara 5 veces más. 5 veces más. 7 tiros en total. ¿Cómo lo dispara? El tipo iba detrás de la moto y dispara así. Dispara como... Pero dispara. El tema es que dispara. ¿Qué pasó con Marcos Alteño? Alteño. ¿Qué pasó? Oyarzún se les acerca. La moto se destabiliza. Al ver que se le acercaba a Oyarzún, que estaba tan cerca, Alteño, que iba atrás, no iba manejando, salta de la moto y al otro, al que murió, a Brian González, lo deja ahí, arrelate. Alteño sale y sale corriendo. Oyarzún no va detrás de él. ¿Por qué no va detrás de él? ¿Qué sabía el carnicero quién tenía la plata? La plata la tenía el tipo que se escapó. ¿Me entiende? El tipo que se escapó. ¿Por qué le hago esta introducción? Si después de todo, todo el mundo habla, por eso Cámara de Crimen es otra cosa. Por eso acá le contamos todo el cuento. Se habla siempre de Oyarzún, bueno, ¿qué hizo? Bueno, sí, la moto pierde el equilibrio, qué sé yo, se tambalea el tipo que manejaba la moto y él lo lleva puesto y lo tira contra la columna del semáforo. Y después este hombre, Brian González, el otro ladrón, el que manejaba la moto, termina muriendo. Y por eso lo procesan a Oyarzún. Pero espere, porque lo que pasó con Oyarzún ya lo sabemos. ¿Qué pasó con el otro? Con Marcos Alteño. Marcos Alteño cayó preso. La guita voló. Pero cayó preso. ¿Y qué pasó? ¿Sabe qué pasó? Le dieron en una habitación, en una oficina, sin presencia del público, entre el fiscal y la defensa,
le dieron en un proceso abreviado, perdón, en un procedimiento abreviado, le dieron 6 años de prisión. Marco Salteño lo quiso matar a Oyarzún, le tiró 7 veces. Si eso no es tentativa de homicidio, ¿dónde está la tentativa de homicidio? Esto que le estoy diciendo yo ahora pasó desapercibido. ¿A quién carajo se le ocurrió pensar en eso? A nadie. Acá hay un tipo que no pagó, o que pagó a medias, o que pagó con un ojo solo. Pagó así. ¿Por qué? Porque el sistema de justicia, deje por un momento de lado el juicio por jurados, el sistema de justicia, ¿qué hizo con ese tipo? Con el que tiró 7 veces y con el que se llevó la plata. O sea, con el ladrón, ladrones son los dos. Es Alteño, el que sobrevivió, y es Brian González, que es el que murió. Ladrones son los dos. Pero materialmente, el que hizo todo ahí fue Alteño. ¿Y qué pasó con Alteño? Alteño fue beneficiado. ¿Por qué? ¿Por quién? Por el sistema de justicia que tenemos en la Argentina. Todos miramos a Oyarzún. ¿Y esto? Alteño fue el que lo amenazó a Oyarzún y le dijo, si caes en cana te voy a matar. Palabras más, palabras menos. Alteño. Alteño, dentro de 3 años, o menos, a lo mejor, tal vez, quizás, por ahí, está en libertad. Está en libertad. Brian González murió. Entonces, ¿se da cuenta cómo acá lo que menos hubo fue justicia? 7 veces le tiró, lo quiso matar, le robó y le dieron 6 años de prisión, en 3 está fuera. O en 2 y 8 meses está fuera, o en 3 y 2 meses está fuera. Y no le pusieron tentativa de homicidio. ¿Qué pasó con Brian González? Claro, Oyarzún, al ver que el otro se escapa, siguió y tenía una bronca bárbara y se lo llevó puesto. Ahí entra la duda, ahí la jueza Liliana Dalzazo, la verdad que estuvo muy bien porque les explicó a gente que no es abogada, la del jurado, todas las alternativas, como si fuesen un colegio, y así tiene que ser. Le explicó todas las alternativas que tenían y les dijo una cosa fundamental. Miren, si ustedes tienen dudas acerca de si Oyarzún lo quiso matar o no lo quiso matar, la ley dice que tienen que favorecer al acusado. Por unanimidad, Oyarzún fue absuelto. Yo personalmente creo que lo que hubo acá fue un exceso en la legítima defensa. Se excedió Oyarzún. ¿Era comprensible el exceso? Tenía una bronca bárbara el tipo y siguió. Pero lo de Oyarzún está terminado. El juicio por jurado, o sea, el pueblo habló y dijo. Y no hay nada que decir. Nosotros podemos, sí, a ver, en teoría podemos hablar, decir, a mí me parece que esto, que lo otro, por lo que se sabe, está bien. Pero la otra parte no se la contó nadie. El que lo quiso matar a Oyarzún, el que se le llevó la plata y el que lo amenazó de muerte, se está cagando de risa. Bueno, amigos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una pausa y abrir las manos así, ¿sabe por qué? Porque en el próximo bloque les voy a contar una historia. ¿Dónde? No, en el sillón no. Espere. Les voy a contar una historia acá, en el depósito. Sí, está ahí, en la máquina del tiempo. Ya volvemos. ¿Te gusta la barrida nueva? Tenemos una presentación nueva que estamos estrenando. Bueno, señores, máquina del tiempo. Vamos por acá. Ah, acá está. La máquina del tiempo. ¿Qué hace? Mirá. Poca bola con vos, Poca bola. Me dijo mi amigo Miguel, Mike, que tú de poca bola. No sé, él algo sabrá. Bueno, señores, máquina del tiempo. Le vamos a contar una historia. A ver si lo encuentro. Sí. Le vamos a contar la historia de este tipo. François Chappé. O Chappé. Acá le pronuncia. François Chappé, un francés. La fecha a la que vamos a ir es la fecha de su muerte. Porque, ¿sabe una cosa? Míreme a mí.
Mire, 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 cerca, cerca. Ahí está. Menos mal que se murió. 2 del 2 del 2009. 2 de febrero del 2009. Vamos ya mismo a la máquina del tiempo y vamos a viajar, figuradamente, claro está, hasta esa fecha. Vamos, ahí vamos. Bien, ahí llegamos. 2 del 2 del 2009. Murió ese día François Chappé a los 88 años. ¿Dónde? ¿Es ese francés? No. Murió en La Falda, en la provincia de Córdoba, su lugar en el mundo. Madonna Santa, San Giovanni Benedetto. Bueno, François Chappé había nacido en Francia, claro está, en el año 20. Y en la década del 40, 20 años después, tenía un pibe, tenía 20 años, 21 años. ¿Qué hizo? Se hizo colaborador de los nazis. Era un rebeldísimo. Batía a sus vecinos, a sus compañeros, le daba información a la Gestapo. Una porquería de persona, ya de entrada, ya a los 20 años, ya era una persona descartable. Lamentablemente continuó. Continuó en el 40, junto con dos tipos que eran otros dos. A ver, habían formado una banda de tres: Lucien Sarti y Joseph Ricard. Entre los tres, más o menos en el año 48 aproximadamente, se fueron a formar una banda, llamada Piedra Fuerte. Piedra Fuerte. Eran pibes, eran gente joven. Chappé venía de delatar a sus compatriotas, a los nazis. Pero terminada la Segunda Guerra se dedicó a esto. Se fueron, la banda de la Piedra Fuerte, se fue, los tres, a Birmania, Tailandia y Laos. ¿A qué? A traficar heroína, opio, hachís. Se fueron a traficar estupefacientes, drogas, en ese lugar al que lo llamaban el Triángulo de Oro. Justamente estaban en ese negocio cuando se produce la Guerra de Indochina. ¿Quién comienza la Guerra de Indochina? Que después derivaría en la Guerra de Vietnam. Todo el mundo conoce la Guerra de Vietnam. Pero antes de que llegasen los norteamericanos, ¿quiénes estaban allí peleando en Indochina, en Vietnam y demás? ¿Quiénes? Los franceses. Los franceses. O sea, estos. Este Chappé, además de ser un narcotraficante, o sea, un delator, un narcotraficante, un canalla, era además un torturador y era además un mercenario. Peleaba para quien le pagase. ¿Sí? Bueno, ahí en Indochina conoce o tiene contactos con la CIA. Atenti, porque hay toda una historia según la cual de esa región la CIA después sacaba droga para llevarla a Estados Unidos. La CIA, sí, dije bien, la CIA, sí, había mucha plata, demasiada plata. Bueno, Sarti, junto con Ricard y junto con Chappé, del cual estamos hablando, Chappé, cuando los norteamericanos se meten en el conflicto en Indochina, se alista o le pagan para pelear en la guerra de Argelia. Argelia era una colonia francesa. Bueno, el presidente Charles de Gaulle fue partidario primero de la independencia de Argelia y segundo de parar un poco con los procedimientos de tortura, los procedimientos de represión que los franceses practicaban con los argelinos. Quien torturó, quien mató, quien es culpable o quien fue culpable de muchas matanzas allí en Argelia, entre otros muchos, fue Chappé, como miembro del OAS. El OAS era una organización de ultraderecha dentro del ejército francés. Se dice que el OAS y también, o como parte del OAS, Chappé atentó contra el presidente de Gaulle, porque tenían una política totalmente diferente. Bueno, a propósito de eso, estamos ya hablando de la década de 60, se viene a la Argentina, claro, buscado por todas partes, buscado en Francia, se pasa a España y de España viene a la Argentina como polizonte, en un barco. Se viene a la Argentina, ¿dónde iba a caer este atorrante? En Argentina. ¿En Argentina qué hace? Y bueno, hace un poco de todo. Primero, se le atribuye el asalto a un banco, al Banco Nación, a una sucursal del Banco Nación, donde se roba 68 millones de dólares. 28 millones de dólares. Y después
también en Argentina, aunque viajaba, el tipo tenía orden de captura por todos lados, pero estaba en Argentina, viajaba a Francia, viajaba a Italia, se metió con la conexión francesa, The French Connection. ¿La conoce? Hay una película. El tipo que escribió el libro sobre el cual se hizo la película, Conexión Francesa, French Connection, está basado en lo que hizo Chappé y sus cómplices. Bueno, ¿qué era la Conexión Francesa? Mandaban heroína a Estados Unidos. Lo agarran, finalmente lo agarran acá en Argentina, lo agarran y lo mandan a Devoto. Está en la cárcel de Devoto, ¿cuándo? Justo en el momento, en el 25 de mayo de 1973, que el entonces presidente Cámpora firma la amnistía para presos políticos y guerrilleros. En ese momento de caos y de confusión y de quilombo, de un desastre, salen todos ahí en bandada de la cárcel de Caseros y entre ellos, ¿quién sale también disimulado, escondido y qué sé yo? Chappé. Se escapó. Se escapó metiéndose entre la ebullición que había en aquel entonces cuando liberaron a los presos políticos de Caseros, 73. Después del 73, se quedó en Argentina. ¿Por qué? Porque había descubierto la falda. La falda le gustaba mucho ahí en Córdoba. De hecho, con su segunda mujer, dicen que era Bígamo, que se había casado una vez y se casó por segunda vez con esta señora con la cual se fue a la falda. Pero estaba en Argentina después del 73, de haberse escapado, cuando empezó a trabajar para quienes, mire, un tipo que delató a sus compatriotas con los nazis, un tipo que traficó de todo en Indochina, un tipo que laburó para la extrema derecha francesa. Laburó es una manera de decir, entre comillas. Acá, ¿qué podía hacer? Empezó a trabajar para la AAA. Usted sabe lo que es la AAA, para los pibes, para la gente más joven. Una organización paramilitar de ultraderecha. Bueno, empezó a trabajar trabajar entre comillas, insisto, para la AAA, matando enemigos políticos de la derecha peronista. Bueno, hasta que la Francia insistía, había muchos problemas con Francia, había desaparecido, ya venía había venido la dictadura. Bueno, finalmente lo detienen otra vez a Chappé y lo mandan a Estados Unidos, que lo estaba buscando. En Estados Unidos, por diferentes delitos, entre ellos el tráfico de heroína, etcétera, etcétera, le dan 20 y pico de años de prisión, pero cumple 13. A los 13 años vuelve al país. Ya estaba viejo. No era lo mismo, sus contactos ya o habían muerto o se habían retirado o se dedicaban a otra cosa o seguían con lo mismo pero ya no tenían relación con él. Lo cierto es que sus últimos años lo pasó en la falda. Y allí en la falda, Yerba Mala nunca muere. Duró mucho. Murió el 2 de febrero del año 2009 a los 88 años. Este señor, François Chappé. Cuando murió, dijo lo siguiente: no quiero que me hagan ni un libro ni una película. Amigo, con lo que está pasando acá, dentro de poco por ahí, te vemos en el cine. Bueno, apagamos la máquina del tiempo, vamos a la sala y cerramos el programa. ¿Vos? A ver. Bueno, a ver, muchachos, vengan, porque nuevamente un saludo a Mike. Lo queremos mucho a Mike, por eso le mandamos, a cada rato le mandamos un saludo. Bueno, nos estamos yendo. Tenemos un bonus track. Mirá, ahí, no sé, Sebastián lo sacó de la valija, lo trajo ahí, mirá. ¿Qué? Mirá quién es, Papá Noel. ¿Cómo Papá Noel? Papá bueno, Noel. Quiso ser Papá Noel, el Papá Noel de los cacos. Pará. ¿Así nos agarrás bien? Sí. Sí, no, está bien así, ¿no? Bueno, el Papá Noel de los cacos, ¿por qué? Y porque este hombre, joven, entró a robar a una casa. ¿Por dónde? Por ese lugar. ¿Qué es eso? ¿Qué? Una chimenea. La chimenea. No. En Berazategui, Ricardo. No. Y quedó atrapado. Bueno, menos mal. Mirá. Menos mal. Mirá cómo lo sacan. Lo están sacando por arriba. Además, sí. Le fue a robar al vecino. Le fue a robar al vecino. Vivía a 3 cuadras el lugar. Bueno, pero a ver, ¿usted se da cuenta cómo a veces la estupidez juega a favor de los buenos? No se puede. Pero en un momento, él empezó a cargar todo en una bolsa, con lo cual, imagínate este hombre, bolsa con todo cargado y a la chimenea. Le faltaba la ropa de Papá Noel, todo. Se llevó una computadora, faltaba ropa. El traje rojo.
Y se quedó. Y ahí lo sacaron los canas, mirá. Lleno de hollín y demás, tac, lo sacaron. Qué bárbaro. Buenísimo. Buenísimo, quiero decir, buenísimo. Buenísimo porque terminó así, ¿no? Terminó atrapado el hombre. ¿Cuál me está agarrando? Esta me está agarrando, te voy a matar. Hay que meterse ahí, esta. ¿Eh? Bueno, hay que meterse ahí. Ahí lo mirá vos. Qué desesperación esa imagen. Ahí está. Bueno, Papá Noel, te vemos en diciembre. ¡En la cárcel! Estuvo muy bueno. Ahí está todo lo que robó. ¿Esto es lo que robaron? Claro, se iba cargando todo en las bolsas. Mirá, ahí tiene una pequeña bolsa. Se llevó los libros. Se llevó libros. No, un carbón, ese carbón, ¿dónde estaba? Abajo, en la base. Y querrás hacer un asado. No sé. Mirá dónde fue a robar, no se puede creer. No, no se puede. Ahí está, mirá, ahí lo tenés, mirá. Ahí lo tenés. Papá Noel. Mirá, tenía pinza, tenía un poquito de todo. Madonna. Estaba preparado. Nos vamos. Gracias por la última, Seba. Nos vemos. Chao, Ricardo. El sábado que viene. Está buena, ¿eh? Está buena, sí. Nacho, lo mismo. Bueno, chiveríamos fra una semana. Arrivederci.